¡Ahí está! ¡Armando! Chicos. ¡Llama a la policía! ¡Está acribillándonos! ¡No! ¡Atácalo! No. ¡Por el otro lado! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Así no! ¡No! ¡Al suelo! Está cerca, lo sé. Nadie lo ha visto. ¿Ahí es donde lo vimos? Vamos a probar aquí ahora. Ese hijo de puta. Mirad es a quién mío. Me he encontrado. ¡Tengo que recargar! Tengo al hijo de puta. Joder, me ha acorralado. ¡A cubierto! ¡Cubridme, chicos! ¡Tengo que cambiar la munición! ¿Tienes miedo, Gil? Joder, se ha alargado. No dejéis de buscarlo. Quizá esté aquí. Este tío está muerto. ¡Nuestro equipo! ¡Vamos a cubierto! ¡Detenedlo, joder! ¡Tengo que cambiar la munición! ¡Ponte detrás de él! ¿Quién me ha encontrado? Escapa, no pierdes. ¿Quién lo ha dejado escapar? Seguid buscando, digo. Ya
echad un vistazo a esa zona de ahí. ¿Dónde estará? Hemos buscado en todas partes. ¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando con los Marcano? ¿Eh? Sí. ¿Puedes enviar hombres a South Downs? Que nos ayuden a defenderlo. Como tú digas, mis chicos estarán ahí. Puede que te preocupe que Cassandra arme jaleo al repartir el distrito, pero con el trabajo que está haciendo mi gente, espero que sea para mí. Más tarde apareció un testigo con información que implicaba a más gente aparte de Sammy Robinson. El día de la matanza, una vecina del bar de Robinson vio a Sal Marcano y a su hijo Georgie abandonar el edificio. Intenté detener a Sal para interrogarlo, pero no me lo permitió el juez Holden. Ahora sabemos que estaba en el ajo. Lincoln, lo tenemos todo controlado. Tú relájate y disfruta del partido.
Montoye. ¿Qué tal estás? Thank you.
cubierto! ¡No terminar así! ¡Es como si... ¡Ah! ¡Tengo que cambiar la Nadie dice que tengas que dejar el arma en casa. ¡Eliminada esa kill! ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos a disparar de una vez! ¡Le he dado! Todas las unidades, código 60, agente herido. Vas a hablarme de la red de robo de vehículos de Arty. El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender. Y sé dónde cerrarán el trato. Tu culo me pertenece. Hoy vas a morir. Qué sorpresa. Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. Aviso a todas las unidades. El sospechoso ha accedido a un vehículo. Aviso a todas las unidades. Nos informan de que se ha visto al sospechoso en el baño. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. Todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Thank you.
¡Gírate, hijo de puta! No deberías haber venido. Chicos, él. Mirad. ¡Lo he visto! ¡Por aquí! ¡Nos están disparando! ¡Venid para acá! ¡A cubierto! ¡Estás acabado! Ah!
Hazlo llegar. Cariño, si voy a gastar el dinero que he ganado con sudor en unas vacaciones, quiero ir a un lugar donde se hable mi idioma. ¿Estás bien? ¿De verdad crees que me importa? ¿Qué tal estás, hermano? ¿Qué? ¡Mierda! Está mal. No pienses en eso. Solo corrió el teléfono. ¡Oh, vamos a cubierto! Estoy impaciente por matarte, gilipollas. ¿Un club de lectura? Mi perro le encanta. Lo compras, tengo a otros 10 que lo harán. No sé si ese es un precio justo. No encontrarás esto a este precio en ningún lugar de la ciudad. ¡Joder! ¡Me ha dado! Lo voy a matar. ¡A cubierto! No hay contacto visual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones.
ejemplo. Vendrían mal suministros en South Downs. Voy directamente. Vamos en paz, supongo. Analizo todas las unidades. Se ha localizado al sospechoso. Están actuando las unidades desplazadas allí. ¡Te va a enterar! Estuve a punto de acudir al acto benéfico. Mi marido y yo apoyábamos al difunto senador. Correcto. El barco que explotó estuvo... Tengo a otros 10 que lo harán. No sé si ese es un precio justo. No encontrarás esto a este precio en ningún lugar de la ciudad. ¿Dónde te ha...? Voy a tener... ¡No mires atrás! ¡Se corrió el teléfono! ¡Cubierto! ¿Hola? Sí, ha pasado algo chungo. Cualquier unidad disponible. Informan sobre un varón negro armado en South Down. Investiguen. Abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Atención, se ha producido un atropello con fuga en South Town. La gente de Arty, por... Arty me llamó. Se pasó 20 minutos dándome la brasa. Me dijo que quería verme en la panadería de Mamma Righetti. No sé dónde es. No te preocupes, no tardaré mucho en encontrarlo. Me alegra que vayas a por él. Nadie le levanta la voz a Gran Perdú, socio. Se ha pasado.
¿Un consejo? No hagas tratos con mafiosos. Vivirás más tiempo. No es mi intención decirte cómo hacer lo que haces, pero si Artie está en la panadería, deberías hacer algo con él. ¿Tenemos a alguien para atacar a este objetivo en South Downs? Eso está hecho. Llegaremos en nada. ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Cubierto! ¡Vamos! Quizá esto ayude. Si quiero defender South Downs, voy a necesitar algo de ayuda. Tengo la sensación de que Casalda no estará muy contenta ahora mismo, lo que significa que acudir a mí podría cabrearla aún más. No me importa actuar con el negocio como la prioridad principal, pero espero que el tiro no me salga por la culata.
Sir Clay mató al último capo fue cuando atacó a Sal Marcano. Mire, como dije antes, es el mismo operativo que en Vietnam. Si quieres acabar con el cabrón que está al mando, atacas a sus hombres e infraestructura, eliminas su capacidad de respuesta y antes de que se entere, se habrá quedado completamente solo con el culo al aire. ¿Visita, señor? Bueno, no se preocupe. El producto por aquí se mueve más rápido que la mierda en la tripa de un ganso. Señor Clay, el otro día nos hicimos con unos artículos muy interesantes. Debería verlos. ¿Es que vas a pegarte con los abusones? Debo hacer calistenia para la tensión. 3 veces por semana. Hay sangre en tu camisa. Ah, sí. Me corté al afeitarme. Tengo algo que decirte. Ha aparecido Álvarez. Hace poco intercepté esta llamada. Compadre, no me estás escuchando. Estás tratando de matarme.
¡Escúchame, brother! ¡Que casi no lo cuento! No entiendo nada de lo que dice. Parece muy asustado. Básicamente, Álvarez está acojonado y quiere salir por piernas de vuelta a Cuba. Quiere que su querido tío Zárraga venga a rescatarlo. ¿Y qué dice Zárraga? Le dijo que se reuniera con él en el faro al sur del Bayou, que un barco le recogería. Será mentira. Zárraga fue policía en La Habana en los tiempos de Batista y también se encargó de la seguridad de los casinos de Sal. Se conocen desde hace mucho. En cuanto Zárraga colgó el teléfono, llamó a Sal y le dijo dónde podía encontrar a su sobrino. Así que debo llegar allí antes que los hombres de Marcano. Sal no se andará con chiquitas en lo relativo a Álvarez, así que asegúrate de hacerlo bien.
Vale. ¡Hostia puta! ¡Ah, serpientes! ¿Vas a dejar que una mujer te espante, chaval? ¡Claro, es que no las tienes encima! Hay que estar atentos por si ese Álvarez sale por patas hacia aquí. ¡Chaval! ¡Ponte detrás de él! ¡Ayudarte! ¡Come mierdas! ¡Chupadme la pinga, cabrones! Dios. ¿Puedes hablar conmigo? ¡Sí! He matado a los hombres de fuera. Solo quiero hablar contigo, así que voy a bajar mi arma, ¿vale? Si intentas joderme, ¡te mato! Está bien. ¡Eres el que quiere matarme! No intentaba matarte, te estaba buscando. Tu tío te ha vendido. No va a venir por ti. ¡Mientes! He hablado con él, dijo que enviaría un barco. ¿Crees que es coincidencia que nada más venir aquí hayan aparecido esos italianos? Zárraga llamó a Marcano y le dijo dónde estabas. Necesito un teléfono. Joder, tío, no te queda nadie más. Marcano nunca te dejará salir de la ciudad. Va a utilizarte y cuando consiga lo que quiere, te matará. Tu única oportunidad de salir de esta soy yo. ¿Qué quieres de mí? Dime dónde piensa falsificar el dinero Marcano y estamos en paz. Todo está en un club de boxeo de Tommy Marcano, pero ya está en marcha. Solo quiero saber eso. Vamos. Larguémonos de una vez. ¿A dónde me llevas? Sé quién puede sacarte de la ciudad sin que Marcano te encuentre. Si quieres salir vivo, no te separes de mí. ¿Entendido? Sí. Podemos ir a... No, cogemos el mío. Si con eso te vas de aquí, claro. Pero no asomes la cabeza. ¡Coche, no está lejos de aquí! Yeah.
supone que me deben conmigo? ¡Pedazos de mierda! ¡Que se mueran todos en un incendio, coño! Era el último que quedaba, creo. Sí, bueno, ten los ojos abiertos igualmente. Podrías haberme matado. Darme un tiro y joder igual a Marcano. ¿Tenías alguna pregunta allí? Sí. ¿Y tú por qué no? Es que no me parecía correcto. Mira, no me has hecho nada. Por lo que sé, solo eres uno más de la lista de gente a la que ha jodido Marcano. A veces es tan sencillo como eso. Vale. Vale. Gracias.
Lincoln, ¿qué está pasando? Le necesito para sacar a este de la ciudad. Tiene problemas con Sal Marcano. Yo no... ¿Es la persona que me decías? Sí, es él. Escuche, padre, cuento con usted para esto. No me queda ningún otro sitio. Mierda. Está bien. Conozco a un jesuita en Nuevo México. Ayuda a gente en situaciones así. Tiene que ser ahora. Marcano pondrá la ciudad patas arriba para buscarlo. Lo llamaré. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Se lo agradezco. ¿Cuándo se parece el distrito francés a la vieja Sicilia? ¿Quieres hablar de leyes? ¿Y de la ley de Dios, no? Porque lo de mezclar razas no es natural. ¡Supremo! Vuelve, Polito. Lo siento. No me digas que lo sientes, joder. Tendría que mandarte a la mierda ahora mismo.
centro penitenciario. La otra sola con un hijo. Y solo tiene 14. Tengo que pasarme por la farmacia. ¿Quieres un caramelo? Tommy Marcano trajo a un falsificador de Cuba, ¿verdad? Sal pasó un par de meses intentando imprimir dinero, pero no consiguió nada de valor. El color estaba mal, la impresión movida, de todo. Necesitaba a alguien que supiera lo que estaba haciendo, así que buscó entre sus contactos y encontró a un tal Álvarez. ¿Y ese Álvarez también falsificaba dinero para Castro? Muchos de nuestros enemigos falsifican dólares. Joder, hasta lo hacen algunos aliados. Lo siento, no estaba. ¿Cómo que no estaba? Solo tenías que ir al puto faro y recogerlo. No es culpa mía que Álvarez se haya escapado. Yo quería verlo encerrado, pero no me escuchaste. Lo último que necesitamos es que Zárraga descubra que hemos tratado mal a su sobrino, ¿entiendes? Y luego aparece Lincoln Clay y se lía a tiros con Lincoln todos. Clay. ¡Lincoln Clay! Estoy harto de oír hablar de ese mamón. Solo es un hombre, un puto negro. Estamos en la cuerda floja, Tommy, ¿entiendes? Si esto se desmorona, estamos todos jodidos. Bueno. ¿Y qué coño hago yo? Escucha, porque no hay que ser muy listo. Ese negro ha llegado hasta Álvarez, o sea que sabe lo de las planchas, así que vendrá a por ellas, ¿entiendes? Así que mueve el culo a ese puto gimnasio y protégelas. Sí, claro. Lo haré. Esta mierda acaba aquí, ahora mismo. No la cagues. Joder. Según esos informes, Tommy Marcano tenía las planchas en un gimnasio de boxeo que poseía. Tommy sabía que Lincoln iría por las planchas, pero debía mantener las apariencias. En cuanto empezara a cancelar peleas y cerrara el edificio, la gente empezaría a pensar que había fracasado. No podía permitir algo así. ¿Cómo pudo acceder Lincoln al gimnasio? Me hizo seguir a un tal Alcy Bennett. Alcy era un estafador que trabajaba para Sammy, hasta que lo traicionó y lo expulsaron del Hollow. Tras eso, malvivía reclutando boxeadores para las peleas de Tommy. Si le daba el visto bueno, Lincoln podría entrar sin armar escándalo. Está junto al Brian Patch, no muy lejos de aquí. Pues haré a saludarlo, a ver cómo le va la vida. Diviértete. Thank you.
Lincoln, ¿sabes cómo van las cosas desde que Greco ya no está? Pues como un puto reloj. Alguien a River Row por este dinero. Un poco de calma. Voy a por ti. ¿Te llevo algo? Será mejor no perder esto. Me voy. Llámame si me necesitas. ¿Podéis enviar reabastecimiento a River Row? Estoy contigo. Espera. Que se ve está en venta. A ver qué tienes. Dalo bien. Me voy. ¡Que me muera ahora si este no es Lincoln Clay! ¿Sorprendido de verme, Elsie? He oído lo de Sammy y Ellis. Vaya faena. Supongo que tú saliste mejor parado. Si vuelves a mencionarlos, te juro que te rajo en canal. Venga, vamos a dar una vuelta. Supongo que no tengo alternativa. ¿Tú qué crees? Tú primero. Envía un nuevo vehículo al distrito francés. En cuanto eche un meo, te lo doy. Aquí le traigo un coche. Es de gran ayuda. Sabes que me he mantenido al margen. No piso el Hollow desde noviembre de 1962. Hace casi 6 años. Lo sé. ¿Me puedes decir al menos a dónde vamos? Acadia. Ahí es donde Tommy Marcano monta sus peleas, ¿verdad? Eso es. Tú has estado reclutando a luchadores negros para él. Sí. Genial, porque quiero entrar. ¿Qué? ¿Y eso? Si quisiera que lo supieras, te lo habría dicho. Si tengo que jugarme el culo, necesito saber por qué. Cabronazo, tienes suerte de estar vivo después de lo que le hiciste a Sammy.
¿En serio creías que no se iba a dar cuenta de que robaste todo ese dinero? Y pagué 100 veces el precio. 6 años fuera del único hogar que jamás he tenido. Dios, ni siquiera pude ir a ver a mi madre en su lecho de muerte. Tomaste una decisión y ahora te toca tomar otra. Y yo hago esto. Hacemos borrón y cuenta nueva. Podrás ir al Hollow cuando te plazca. Joder. De acuerdo. He oído que si ganas, conoces a Tommy en persona. ¿Es verdad? Le gusta estudiar bien al ganador y ver si es alguien a quien puede hacer salir a menudo o si solo va a sacarlo una vez. ¿Dónde es? Normalmente está arriba, en su despacho. Uno de sus hombres te recibirá en los vestuarios después de la pelea y te llevará con Tommy. Vale. Los luchadores no entran por la entrada principal. Usamos la lateral. Alci, ¿quién coño es este? Este es Destripador Johnson. ¿Qué hace aquí? ¿A ti qué coño te parece? Ha venido a pelear, chaval. Debo registrarle, no se permiten armas. Haz lo que tengas que hacer, pero vigila dónde pones la mano, capullo. Guarda la chulería para el ring. Adelante. Los vestuarios están al fondo del todo. Hola. Esperad, chicos. Este cabrón necesita un médico. Tíralo en cualquier callejón. Que la naturaleza... Ya está. Adelante. ¿Qué pasa, Neville? ¿Cómo va, Alci? Vale. Tengo que preparar las cosas, inscribirte y todo eso. Tú ve a cambiarte. ¿Quién te acompaña esta noche, Alci? Uno nuevo. Pues parece duro, pero sigo apostando por el camorrista. Tengo que preguntarte algo, Alci. ¿El qué? ¿A todos los negros os gusta daros de hostias entre vosotros? No. Nos gusta dárselas a todo el mundo. ¿Y qué pasa si nos pillan? Seguramente lo que piensas. Si así consigo volver a casa, merece la pena. Pase lo que pase. Tenemos que irnos. Es la hora. ¿Nervioso? ¿Debería estarlo? Supongo que dependerá de cómo acabe todo. Vas a cruzar esas puertas y anunciarán tu nombre. Entonces te vas derechito a tu rincón. ¿Y tú a dónde vas? Ah, nos veremos ahí. Esta parte del espectáculo se centra en ti. Les encanta presumir de sus negros de pelea. Por aquí. ¡Y continúen las peleas, chicos! El próximo aspirante, que se las verá con Nick Boom Boom Bamon, mide 1,82 m y pesa unos 100 kilos. ¡Aquí está Destripador Johnson! El hijo de... ¡Quiero ver sangre! ¡Vamos, luchar! ¡Ya tenemos ganador! En el rincón derecho, Destripador Johnson. El siguiente luchador viene de Barclay Mills. Todos conocéis a Bobby Ledoux,
vuelve yo, camorrista. Boom Boom era pan comido en comparación con el camorrista. No pares de moverte y no dejes que te arrincone. Que no me arrincone. Entendido. No te quedes. ¡Dale una paliza! ¡Destripador Johnson está en racha hoy! ¡Lo siguiente, el campeón! Y acercándose al cuadrilátero viene la bestia del Bayou, el destructor de River Road, el campeón, enterrador Bone. ¿Sabes por qué lo llaman enterrador? ¿Porque entierra a los capullos? Bueno, sí. ¿Cómo lo derrotó? Le pegas con toda tu mala leche. ¡Pégale una buena paliza! ¡Tenemos a un nuevo campeón! ¡Destripador Johnson! Vale, ya está, chico. ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Vuelve al vestuario a recoger tus ganancias. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Yo tengo asuntos que atender. Algo me dice que después de la paliza... Los negros sí que sabéis pegar. Te has ganado mi respeto, de verdad. Me debes de haber tomado por imbécil para presentarte aquí así. A mí nunca me han dado miedo los riesgos calculados. Pues deberían... Lo he hecho con aceite vegetal. Espesa la gasolina. La hace pegajosa. Dejaremos que empape un poco. Que se cuele por todas las rendijas. Así, cuando la encienda, esa mierda arderá como si fuera napalm. Y tú vas a sufrir como nadie ha sufrido antes. Te jodan. Me alegro de que estés listo para morir. Y seguirás consciente cuando el fuego te suba por las piernas. Pero mientras arden, vas a tener una revelación. ¡Dios santo! ¡Dispara, hijo de puta! ¡Está eliminando a todo el equipo! ¡Puedo salir! ¡Tienes por qué hacerlo! ¡Podemos solucionar esto! Solo hay que solucionar los preparativos de tu funeral. Así que esto es todo. Eso es lo que parece. ¿Sabes? Sal quería que fuera abogado. Que entrara en un bufete. O que fuera funcionario. Haz algo decente con tu puñetera vida, ¿comprendes? Debís hacerle caso. Lo llevo en la sangre, ¿sabes?
Sí. Cada uno es como es. Y es tontería darle más vueltas. Jódete. No puedo morir así. ¡No de esta manera! Saluda a Lu. Dile que Sal llegará pronto. ¡No, no, no! ¡Vuelvo! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Tenemos un problema! Has cometido un gran error, gilipollas. ¡Lo tengo! ¡Estoy desangrándome! ¡Joder! ¡Nos está matando a todos! ¡Idiota de los huevos! ¡Hay que cubrirse! ¡Pienso terminar así! ¡Cuánto chico! ¡Este cabrón! ¡Granada va! ¡Matadlo! ¡No me dejes mover! Ya puedes empezar a rezar. ¿En qué es? ¡Hay que salir de aquí! ¡No tengo munición! ¡Tengo que recargar! ¡Ese capullo! ¡Lo tengo aquí! ¡Me ha llegado la hora
hijo de puta! ¡Joder! No saldrás de esta, hijo. ¡Estoy aquí! ¿Eres hombre muerto? ¡Huye, conejito, huye! ¡Me pondré a cubierto! ¡Con un hijo de puta de tu mismo tamaño! ¡Sácala, DJ! ¡Tírala de una vez! ¡Piensa rápido, cabrón! ¡Nos está liquidando! ¡Métesela por el culo! ¡Piensa rápido! ¡Haciendo picadillo! ¡A cubierto!
cabrón viene a por nosotros. Joder, me ha acorralado. ¡No puedo moverme! ¡Ya puedes empezar a rezar, gilipollas! ¡Está aquí! ¿Sabes que eres hombre muerto? ¡Se está matando! ¡Mientras recargo! ¡Todo vuestro, chicos! ¡Lanza la maldita granada! ¡Piensa rápido, cabrón! ¡Atácalo por el otro lado! ¡Nos está liquidando! ¡Moverme! No eres tan astuto. ¡Da un rodeo y colócate donde no pueda verte! ¡Seguidme, chicos! ¡Acabado! ¡Ahí está! ¡Atrapadlo! ¡Algo para mí, hijo de puta! ¡Pienso en dejarte, gilipollas! ¡Me pondré a cubierto! Voy a dibujar una sonrisa con tu propia sangre. ¡No puedo! ¡Ayúdame a salir!
¡A cubierto! ¡Estoy acorralado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cubierto! ¡Deberías haberte agachado! ¡Estoy sin fuerzas, chicos! ¡Hay que protegerse! ¿Dónde ve estás? A ver si sigue ahí. Ahora miraré aquí. ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Oh, coño! ¡A por él! ¡Cúbreme mientras recargo! Sin duda se ha ido por aquí. ¡El cabrón se ha ido por ahí! ¡Es todo vuestro, chicos! ¡Matarnos a todos! ¡Tengo que recargar!
detrás de él! ¡No me estorbéis! ¡Pues estás a punto de morir! Deberías haber venido. ¡Ah! Hay que ponerse... ¡Ah! ¡Robé! ¿Vas a tardar todo el día? Venga, intenta matarme. Despedidos al gilipollas. ¡Toma esto, gilipollas! Señor. ¡No! ¡No! ¡A cubierto! ¡Ahí está! Atrapa. Voy a partirlo en dos. Persona sospechosa a pie. La unidad de respuesta está investigando. Aviso a todas las unidades. Se ha localizado al sospechoso. Están actuando las unidades desplazadas allí.
¡Enviadme refuerzos! Atención, el sospechoso está en un vehículo. Todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Repito, se ha perdido el contacto visual. ¿Qué fue de las planchas de dinero que robó San Marcano de la Reserva Federal? No me acuerdo. Lincoln me dijo que no podía poner la otra mejilla. Que el mundo no funcionaba así. He pasado casi 40 años intentando demostrar que se equivocaba. Pero me engañaba a mí mismo. Mire cómo nos tratamos. La compasión es una debilidad. Y la avaricia una virtud. Los pobres se consideran moralmente corruptos, pero se alaban los excesos de los ricos. Enviamos a chicos a morir. ¿Para qué? ¿Para que alguien gane unos dólares? Lincoln lo dijo. Él tenía razón. Nunca habrá otro Dr. King ni Bobby Kennedy. Pero siempre habrá otro Sal Marcano, otro Sammy Robinson, otro Lincoln Clay. Somos crueles y malvados. Supongo que es ahora cuando averiguamos hacia dónde nos dirigimos. A pesar de que estamos en una tensa encrucijada, sigues manipulándonos y divides los putos territorios por la mitad. Tus juegos no son divertidos, son peligrosos. Ya tenemos la ciudad bajo control. Y Cassandra, sé que últimamente hemos tenido nuestras diferencias y espero que lo solucionemos, pero tengo que hablar con los demás. Cassandra puede patalear todo lo que quiera. Pero mis chicos han controlado medio distrito y espero que reciban su recompensa. Sé que las cosas están tensas aquí con la señorita, pero ese es tu problema. Mis chicos te han asegurado la mitad del distrito. Si ahora les tengo que explicar que han trabajado para nada, malo. Pórtate bien conmigo o te encontrarás con Richie Doucette muy pronto. He pensado en lo que dijiste, Cassandra, y quiero que sigamos trabajando juntos. Este territorio es tuyo. Y agradezco este comportamiento. Solo quería ser escuchada. Ser tratada con igualdad. Habría jurado que Lincoln ya nos habría matado a estas horas. Lo hemos logrado. Hemos arrebatado la ciudad a Marcano sin matarnos los unos a los otros. Podemos estar orgullosos. No todo ha salido como a mí me habría gustado. Pero estoy orgullosa de lo que tengo y de lo que estamos empezando. Esperaba ser mierda de cocodrilo. Todo me parece genial. Joder. ¡Joder! ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que alguien haga honor a su palabra? Y en toda mi puta vida, tú, Lincoln Clay, eres el primer cabronazo que lo hace. Gracias. Un trabajo de primera, Lincoln. Ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. Seguramente. ¡Santo cielo! ¿Cómo coño hemos salido de esta mierda de una pieza? Creía que a estas alturas Escaleta ya le habría cortado el cuello. Puede que no todo haya salido como me habría gustado, pero estamos aquí y estamos haciendo pasta. Y bien sabe Dios, se me da mucho mejor estar vivo que estar muerto. Somos la prueba viviente de lo que ocurre cuando actúas como Marcano. Ese rumbo no nos conviene.
Su forma de actuar está muerta como él.